Los datos científicos y técnicos sobre el comportamiento del clima y la atmósfera en el Atlántico y el Caribe han llevado a los expertos a considerar anticipar a mayo la fecha de inicio de la temporada de huracanes en este año. Tradicionalmente, la temporada inicia cada junio. Entonces, como está descendiendo las temperaturas y se mantienen que van a estar durante este año 2021 bajas las temperaturas en el Pacífico, manteniendo el fenómeno de la Niña y el Niño neutral, las temperaturas en el Océano Atlántico, como también en el Caribe, van a aumentar. Al decirte esto, que van a aumentar las temperaturas de las temperaturas del mar, van a aumentar las posibilidades de formaciones ciclónicas. Y esto implica que en los últimos 5 años este fenómeno, cuando se presenta como el fenómeno de la Niña, están dando estos resultados anticipados. Esto significa de que ellos van a estar monitoreando desde el mes de mayo, seguramente, ¿verdad?, si esto llegase a cumplir, y van a estar brindando información cada 6 horas. Esta es la diferencia, ¿verdad?, de adelantar la temporada de huracanes, un monitoreo más exhaustivo por parte de las autoridades competentes a nivel a nivel de continente. Estamos hablando del Centro Nacional de Huracanes y la Organización Mundial de Meteorología. La propuesta de cambio de fecha es porque en los últimos 5 años el comportamiento del clima en el mundo se ha visto alterado por los efectos del cambio climático, lo que ha provocado que las temporadas de huracanes cada vez más se presenten de forma atípica. Con este análisis que están haciendo los expertos, quieren emparejar tanto la vigilancia del Océano Atlántico como la vigilancia en el Océano Pacífico, porque están viendo que las condiciones pues ya se adelantan año con año, y obviamente pues son parte de la variación del clima y son producto de la alteración del cambio climático y los gases de efecto invernadero. Estos cambios climáticos que estamos teniendo están creando crisis climáticas en relación a la floración, al comportamiento de las abejas, al comportamiento de los insectos, de las enfermedades, como también la fructificación y maduración de las frutas que estamos teniendo nosotros, en base a que estamos teniendo cambios muy significativos climáticos y que fenológicamente están afectando al comportamiento de las plantas. El Observatorio de Fenómenos Naturales señaló que, sin importar cuál sea la decisión de la Organización Meteorológica Mundial, Nicaragua debe ir trabajando desde ya en un plan de emergencia y adaptación a un posible escenario de clima inusual en esta temporada de huracanes. Debemos de prepararnos no a partir del 1 de junio, sino en los meses y en los días anteriores a esta fecha. Como estamos viendo, ya para principios de mayo, a finales de abril, tenemos que ir tomando ya los preparativos de emergencia que deben de tomarse en caso de que se presenten eventos como pueden ser huracanes, como fue el año pasado de Eta y Iota, que pueden ser algunas sorpresas que nos generaron a finales del año pasado con la cierre de temporada de huracanes. Se espera que la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Nacional de Huracanes den a conocer su resolución sobre el cambio de fecha en este mes de marzo. Gualquiria Chavarría, Voz TV.